Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos a este nuevo video reaccionando a repeticiones de seguidores en Master Duel. En esta ocasión estamos con Panther Black, uno de los donadores del stream pasado, aunque este video va a tener un plot twist, y es que voy a estar viendo por ahí unos tres usuarios. Va a ser un video algo largo, pero de esta forma agilizamos un poquito el tema de los donadores para que todos tengan la oportunidad de aparecer en esta sección y pueda empezar a ver videos de otra gente que no haya hecho sus donaciones. Vamos a ver entonces unos dos duelos de Panther Black y luego... ¡Wow! Solo tiene... Ok, solo tiene tres. Entonces podemos ver los tres dependiendo de que jueguen, de cuánto duren sus turnos y guardó un lose, según lo que vi, o sea, una derrota. Esto es interesante porque normalmente la gente solo guarda lo que son victorias. Y pues, me gusta que la gente sea humilde también y guarde derrotas. Eso está bastante... Emancipator Prankits. Bueno, vamos a ver qué tal juega Panther Black. Entonces, inicia con Rotura Milagrosa, enviando el que se invoca de modo especial cuando es enviado al cementerio. Se va a invocar de modo especial. Activa efecto de investigadora invocándose de modo especial. Efecto excava Roxis. Guardián, otro bicho, esto no. El supplier, invoca de modo especial Roxis. Normal de Analyzer, va a excavar. Creo que no excavó absolutamente nada. Viene una invocación Exceed de Galan Granit, el cual va a desacoplar material para buscar a Block Dragon del mazo a la mano. Ahora va a hacer Link Summon con Roxis de Miao Miao Mu. Esto va a gatillar el efecto de Roxis removiendo a Dropsis para robar una... No jugaba más Targets Prankits. O sea, yo hubiera... Honestamente, yo hubiera removido la Forbidden Droplet. O bueno, la otra carta que tenía. No el Block Dragon, sino la tercera. Para invocar de modo especial de la mano al Dropsis y de esta forma tener un summon más que me permitiera escalar en Apolusa. Pero vamos a ver si esto es suficiente. Aquí hace proveedor, proveedor efecto, busca guardián y ahora puede invocar de modo especial a lo que es Block Dragon para luego hacer una invocación de sincronía de Barón de la Flur. Ahora efecto de Block Dragon va a buscar tres monstruos, en este caso gigantes, buscador y lo que es Doki Doki. Remueve otra vez tres. Tres tierras para invocar de modo especial al Block Dragon. Y ahora viene el transporte de la unión, que esto va a ser problemático. Remueve otra vez a tres para invocar al Block Dragon. Efecto, le va a equipar al Olion. Y activa efecto de Anaconda enviando al cementerio al Dasheri al Celestial para invocar a lo que es el DPE. Para luego colocar la droplet y terminar turno. Ok, el rival hace normal de Core, Core efecto, luego encadena lo que es Forbidden Droplet, negando el efecto del DPE y el efecto del Barón de la Flur. Esto le va a permitir buscar Ciber Emergencia, luego Monster Reborn, para invocar de modo especial lo que es este Ciber Dragón. Viene Machine Duplication, que va a invocar de modo especial a dos Sidras, para luego escalar en lo que es un Cyber Dragon Nova. Forbidden Droplet va a enviar dos para negar los efectos de ambos monstruos. Y ahora el Olion va a activar efecto invocando un token. Sin embargo, aún puede escalar en lo que es la invocación de Infinity, el cual va a activar efecto acoplándose como material al DPE. Esto va a prevenir su destrucción. Ciberemergencia va a buscar a Hers. Y ahora activa efecto de Galaxy Soldier enviando al cementerio a Hers para invocarse de modo especial. Cadena 1, cadena 2. Hers va a buscar lo que es un Sidra, el último del mazo. Y Galaxy va a buscar otro Galaxy, que ahora va a activar efecto descartando para invocarse de modo especial. Viene la invocación de Nova. Nova afecto desacopla material para invocar de modo especial lo que es un Cyber Dragón. Y ahora viene otra invocación de lo que es Predaplant Verte Anaconda, el cual ahora va a pagar 2000 enviando, oh shit, la Overload Fusion, removiendo para invocar a lo que es el Chimera Tech Over Dragon, creo que se llama, no, el Dragón de la Devastación. Puede pegar tres veces, va a pegar con absolutamente todo su campo, sin embargo le dejó vivo lo que es el Block Dragon. Con esto en campo hay forma de recovery. El Dasher va a invocar de modo especial al buscador y ahora buscador efecto. Esto va a ser negado y destruido por el efecto de Cyber Dragón del Infinito. Normal de buscador, hace a Shenjin. Ojo ahí, efecto de Block Dragon va a buscar a lo que es investigadora, proveedor y el rival se rinde. No puedo creerlo, le faltó muy poco para la TK. Honestamente, yo hubiera ido por el Shigar en lugar del Nova. Hacía Shigar, luego intentaba escalar en la Anaconda. Y efecto de Anaconda, ahí se enviaba para invocar a la fusión. Efecto de Shigar, le dabas ataque a la fusión, pegaba tres veces, le rompías el Block Dragon, pegabas con los otros dos y hacías OTK. No sé si eso hubiera alcanzado, pero bueno. De todas formas, GG well played. Emancipator for the win, bicho. O sea, ese deck es absurdamente poderoso en muchas instancias del juego. Sobre todo porque vomita invocaciones especiales de donde no las tiene. Vamos a ver el siguiente duelo, sin embargo.
Jill sigue jugando a Emancipator. Este es un lose, por cierto, una derrota. Normal de buscador, va a excavar. Ahí ya tiene al Roxis. Y tiene al Roxis. Entonces invoca de modo especial lo que es Roxis. Hace a lo que es el Miao Miao Mu, que va a activar su efecto removiendo. Y luego Paralel Exit para invocarse de modo especial. Va a remover al guardián para invocar de modo especial un Dropsis. Paralel Exit va a invocar de modo especial a Paralel Exit. Y luego viene Galan Granite. Ahora viene una invocación Link de Duraludu que va a gatillar el efecto de Dropsis invocando otro Roxis. Galan Granite va a desacoplar para buscar a lo que es el Block Dragon del mazo a la mano. Va a invocar de modo especial removiendo 3. Y ahora viene una invocación de Barón de la Flur, lo cual va a gatillar el efecto del Block Dragon al ser enviado al cementerio buscando a Investigadora, a Gigantes y otra Investigadora. Puede invocar de modo especial Investigadora, la cual va a gatillar su efecto excavando Proveedores 1. Y Proveedor es el único. Proveedor efecto va a buscar lo que es Guardian a la mano. Y ahora puede hacer invocaciones de sincronía. En este caso, Raptit. Raptit efecto va a excavar. Ahí está Buscador, Doki Doki. Y absolutamente nada más. Va a invocar Doki Doki. Viene una invocación de enlace 4 de Apolusa. La cual, bueno, aquí va a gatillar Doki Doki descartando para invocar Analizador. Analizador va a excavar. Ahí está el Proveedor. Y el Proveedor, va a invocar de modo especial el Proveedor. Viene una jugada de sincronía 8 de lo que es Dragite. Dragite efecto 2, 3. Ok, no sé para qué lo hizo. Va a remover con Block Dragon para invocar de modo especial. Y ahora viene una invocación de enlace del Transporte de la Unión. Efecto del Transporte de la Unión, le va aquí para Apolusa lo que es un Olion. Y ahora Buscador se va a invocar de modo especial para luego escalar en enlace en lo que es una Ipe enmascarada. Para luego invocar de modo especial a Gigantes, hacer lo que es un Unicornio. Y luego remover 3 para hacer a Block Dragon. Y esta forma terminar con un Access Code en turno 1 con 5300 de ataque. Para luego volver a remover 3 para invocar a Block Dragon. Y llenó su campo. No entiendo el access code. Realmente no tiene sentido. Precisamente porque te puedes comer 2 lava golems. Efecto de Lolion hace un equipo. Coloca 4. Termina turno. Va a recibir 2000 puntos de daño. Ya entiendo por qué perdiste este Panther Black. Debiste haberte guardado tus recursos. Oh, Macrocosmos es bastante molesto. Viene una araña de enlace. Ahora viene el efecto de la investigadora. Pero Grave Diggers va a causar 2000 puntos de daño. Coloca en ataque. Efecto excava. Igual no puedes invocar de modo especial. Viene una invocación de enlace de lo que es Changing. Efecto del Transporte de la Unión. Le va a equipar un Nibiru. Va a pegar. No puedo creerlo. ¡Muro dimensional! Oh, shit, boy. Lo importante es que si ese ataque pasaba, probablemente hubiera ganado el juego. Pero bueno, GG Worldplate. Vamos a ver el último duelo contra Arrivederci. Este tiene buena pinta, por cierto. Vamos a ver. Me recuerda a JoJo's, el ¿cómo se llama? El Sticky Fingers, creo que se llamaba. Que decía Ari, Ari, Ari. Bueno, X, cosas de anime. De animu. Yo sí me baño, chicos, no soy otaku, XD. Normal de Doki Doki Doki. Efecto descarta para invocar de modo especial lo que es Roxis. Luego investigadora se va a invocar de modo especial y buscador se va a invocar de modo especial. Investigadora va a excavar. 3, 4, 5. No excavó nada. Efecto de buscador va a excavar. Absolutamente nada. Ahora viene una jugada de enlace de lo que es el Miao Miao Mu, el cual va a gatillar el efecto de Roxis removiendo el Maxi para invocar de modo especial a Dropsis y robar el Proveedor. Duraludu se va a invocar de modo especial y ahora Dropsis va a invocar de modo especial a otro, mientras que Proveedor se invoca y va a buscar Guardian Quakimeiru. Ahora viene una jugada exit de Galan Granite, el cual puedes acoplar material, pero va a activar, ojo, el efecto de Duraludu recuperando a Dropsis y a Roxis a la mano. Jugada un poquito interesante, pero bueno, vamos a ver. Efecto de Galan Granite se acopla para buscar lo que es el Block Dragon. Ahora invoca de modo especial removiendo 3. Ahora viene una jugada de sincronía de lo que es el Barón de la Flur. Efecto de Block Dragon, va a buscar lo que es Gigantes y va a buscar Investigadora junto con Buscador. Ahora, remueve 3 para invocar de modo especial lo que es el Block Dragon para hacer una... ¿What the fuck? ¿Utilizando al Barón? Ok, remueve 3 otra vez para invocar de modo especial lo que es el Block Dragon. Ahora hacia Changing.
Remueve otros tres para invocarte modo especial y termina turno. O sea, bueno, al menos Apolusa de cuatro negaciones junto con Changing. Ojo, Arcalandia maldita, afecto va a pagar 800 para buscar lo que es el Eldritch. Normal de Unizombie, Unizombie efecto, va a negar con lo que es Apolusa. Ahora, activa Eldritch de Golden Lord para enviar al cementerio, pero Apolusa va a volver a negar. Efecto, envía Eldritch para invocarse modo especial, pero Apolusa va a volver a negar. Efecto, va a enviar al cementerio, efecto de Unizombie, va Apolusa va a volver a negar. Ahora, coloca dos cartas, pasa a Enphase, efecto de Conquistador, sin embargo, y ahora efecto de Juaquero se van a remover para colocar respectivamente un Scarlet Sanguine y otro Scarlet Sanguine. Efecto de Changing va a remover dos del cementerio, ojito. Va a robar un proveedor, va a invocar un Eldritch gracias al Scarlet Sanguine y ahora activa Skill Motherfucking Drain. Pasa ataque normal de proveedor, pega con Changing, pega con proveedor, pega con Block Dragon. Pasa a Main Phase 2, pasa a End Phase directamente. Efecto de Eldritch, envía Super Poli al cementerio para invocar de modo especial. Ok. Ahora, entró fase de batalla, le va a pegar, ¡ojo! Al Changing. Efecto de Changing, pues efecto negado. Va a pegar 500 puntos de daño, lo cual va a destruirlo. Coloca dos cartas y termina turno. Roba Blossom, eso no es bueno. Viene una jugada de enlace, Unicornio, no te va a servir de absolutamente nada. Efecto de Unicornio, descarta Dropsis. Efecto de Block Dragon, como cadena 2 para buscar, Investigadora, Buscador y lo que es Proveedor. Ahora, viene Gigantes. Gigantes le... Ok, Ash Blossom al efecto de la Scarlet Sanguine. Y el bicho va a pasar el ataque a cero porque igual controla Eldritch. Efecto de Gigantes. Va a romper el back. Ahora normal de proveedor. Especial de investigadora. Especial de buscador. Efecto de investigadora. Nada. Efecto de buscador. Ojo. Tiene al que se invoca en especial al guardián. Invoca al guardián en este orden de ideas. Viene Access Code. Motherfucking Talker. Y ahora Access Code efecto. Va a ganar ataque. Hace una invocación de sincronía de Raptid. Raptid excava el de agua. Y el de agua, invocado más especial, el cristal va a darle un robo y el adversario se rinde. Igual tenía Access Code Talker para limpiarle el campo e irse por el GG. Panther Black, bien jugado, sin embargo hay algunas jugaditas que tienes que pulir. De todas formas, gracias por tu donación y espero este video te ayude a mejorar esas jugadas. Vamos con el siguiente. Y listo chicos, estamos acá con Kramser, otro de los donadores. Ojito que está en el Plata 5, vamos a ver qué tal son los duelos. Tiene 3 al parecer, no los he visto, así que vamos a sorprendernos. Vamos a ver qué juega y contra qué juega. A ver, cargando. Por cierto, chicos, díganme si les gusta más este formato en el cual veo varios duelos al tiempo, pues para que ustedes puedan... ¡Ojo! Mayakashi. Normal de Hajun, Hajun efecto. Blossom al efecto de Hajun, nada que hacer ahí. Sin embargo, tiene extendimiento con la que es la Foolish Boreal, enviando a la que se invoca de modo especial, la Yuki Musume, que se invoca de modo especial, enviando a lo que es la Floración Brillante, que se va a remover para buscar, en este caso, a Jacobolan. Jacobolan efecto, descarta para invocarse de modo especial. Y ahora viene una jugada de enlace de lo que es Yuki Ona. Esto va a gatillar el efecto de Daki, que se va a invocar de modo especial. Ahora viene jugada de sincronía de lo que es Yoko el Mayakashi. Agradecido efecto del bicho, se vuelve a invocar. Viene otra jugada de sincronía de lo que es Gashado Kuro. Ahora efecto de Daki, se vuelve a invocar de modo especial. Y viene otra jugada de lo que es la Link 4 Yuki Ona, el Mayakashi 0 absoluto, gatillando el efecto de Daki, que se invoca de modo especial, para pasar a Enthase. Ojito que tiene Hydralander Orbital. Lastimosa. No, todos los bichos que tienen, no, o sea, todos los monstruos no tienen el mismo nombre. Nice. El Shadow Fusion invocando a Shekinaga, gatillando el efecto. ¡Ojo! Efecto de Wendy, va a invocar a Chaos de modo especial. Y ahora envió también a Genius, que niega el efecto, si mal no recuerdo. Viene Construct con el Shadow Fusion. Ahora, Construct efecto y cadena 2 Chaos y cadena 3 Bestia. Bestia va a robar una carta, descarta una. Luego, efecto de Ariel. Remueve. Ojito. Wait, Bestia. ¿Bestia dónde lo envió? Sé que invocó a Chaos, Chaos da ataque y bestia robar una y después... Sí, solo robar una. Ok, bueno, no sé qué pasó porque descartó, pero bueno, sigamos. Ahora, Shekinaga va a romperle el campo y pasa a Enfei. Sin embargo, tiene Shekinaga que, si mal no recuerdo, puede negar... Creo que Summons.
Sí, cuando un monstruo invocado a modo especial activa el efecto. Aquí en este caso, efecto de la Yukimusume se invoca de modo especial y tiene al Daki invoca de modo especial lo que es Oboro. Daki efecto se va a invocar de modo especial. Los dos Daki se van a invocar de modo especial. Ahora viene otra jugada de sincronía de Tsuchigukumo. Daki se va a invocar de modo especial. Daki cadena 2 se invoca y uno pues no puede hacer. Mezuki se remueve para invocar de modo especial lo que es el monstruo enlace 4. Yuki Ona al Mayakashi 0 absoluto. Ahora viene otra jugada de sincronía, en este caso Tengu, que va a gatillar el efecto de Daki. Cadena 1 cadena 2, solo se invoca uno de modo especial. Y ahora el efecto de la enlace le pasa a 0 el ataque. Activa la magia, pasa a fase de batalla, le va a limpiar el campo. Efecto de la Shekinaga, va a devolver el Shadow Fusion a la mano. Y ahora efecto de Construct. Efectos negados, pega, causa 1000 puntos de daño. Efecto de Construct, va a devolver el Shadow Fusion. Y como controla un monstruo invocado al extra deck, puede activar el Shadow Fusion enviando materiales desde el mazo. Vamos a ver. Coloca 2, activa el Shadow Fusion. Coloca 1, perdón, enviando a Wendy y a Chaos, invocando lo que es Construct. Ahora, efecto Construct. Efecto 2, Wendy colocando lo que es el Sombranieca, ojito ahí. Efecto de Hound va a pasar boca arriba, pero la otra le va a negar el efecto, pero tiene el Shadow Fusion, enviando ambos para invocar a Apcalón. Apcalón efecto ahora va a negar los efectos de la Link, gatillando el efecto de Construct, y luego del otro, efecto de la otra, va a negar pasando a cero, viene o sea, recupera lo que es el Shadow Fusion, el otro dragón va a romper el back y ahora Encarnación va a remover para acostar boca abajo al Apcalón. ¿Por qué hiciste eso? No tenía sentido, pero bueno. Tumulto remueve para invocar de modo especial lo que es la sincronía. Ahora efecto de Tsuchigumo, envía 2. Efecto de Ariel, ahora le va a remover el back, no puede ser. Y Wendy y Lagarto, Dios, envía absolutamente todo. Squamata coloca la otra, coloca boca abajo. No, Squamata envía, Wendy coloca boca abajo. Ojo que Halcón se va a colocar porque fue enviado al cementerio por efecto. Viene Shiranui, ojo que está jugando con los Shiranui. El efecto del Shiranui va a reventarla de atrás. Pega, ojito, no puede ser destruida por batalla a la Apcalón. Quizá por eso la pasó a posición de defensa. ¿Cómo vas a jugar esto? El Shadow Fusion activa Tumulto. Sin embargo, el Shadow Fusion va a invocar a Wendy. Esto va a gatillar los efectos de Bestia y Spin va a buscar a la mano lo que es Halcón y luego Wendy va a robar, Bestia va a robar una carta. El Shadow Fusion para invocar por fusión llevándose otra Apcalón, porque no hizo otra Wendy. Efecto de Apcalón va a negar los efectos de la Link y ahora Construct va, Wendy va a devolver a la mano y envía 3 al cementerio. Ojito, Tumulto rompe la de atrás junto con el efecto de dragón. Y ahora vamos a ver qué hace. Normal de escudera Shiranui que va a activar su efecto invocando a este otro. Efecto remueve para darles ataque. Va a robar una, descarta una. Efecto de espada fantasmal Shiranui. Va a devolver al campo a estos dos monstruos. Junto con el Daki viene una jugada de enlace de Suprema Saga. Efecto de la magia remueve 2 para invocar de modo especial lo que es el Gashadokuro. Gashadokuro efecto, Yuki Ona va a negar y pero tiene los efectos negados por Apcalón. Le va a pagar a Dragon. Dragon efecto, creo, espera, Dragon, que era lo que hacía cuando es flip, devuelve a la mano, pero ok, no sé qué carajo acaba de pasar. Sin embargo, efecto de Saga habilidad va a invocar de modo especial a Yoko. Dios mío, esto es demasiada cosa para un solo duelo. Efecto de Shiranui va a remover para darles ataque. Efecto de la escudera va a robar una, descartar una unizombie normal. Efecto va a enviar a Mezuki o Gozuki, bueno, uno de esos dos, siempre se me olvida cuál es cuál. Viene el salvador, venga miedo. Efecto de Mezuki va a invocar de modo especial a Yoko de vuelta al campo. La animación está 10 de 10. Ahora Yoko efecto va a romper una de las Apcalón. Apcalón efecto va a buscar Sisma y va a descartar Plumero. Ojito, entra a fase de batalla, le pega con el Halcón. Halcón va a colocar lo que es Construct, bien ahí. Ahora va a pegar con Yoko a la Construct. Construct efecto va a devolver a la mano la trampa. Ok, entra a Main Phase 2, End Phase, no puede romperse la Apcalón, tiene que hacerlo por efecto porque no puede ser destruida por efecto por batalla. Coloca 3 y termina turno, una de esas sabemos que es la Sisma. Tiene Monster Reborn, efecto de Saga Escudera, remueve para darles ataque. Sisma va a ser encadenado, removiendo para invocar, supongo que... ¡Ojo, Wendigo! What the fuck, pasa a End Phase directamente. ¿Qué es este duelo? Pasa ataque, activa... la carta hace que le ataque. Pega 3500, no puede ser destruido por batalla. Sisma efecto, remueve 2, incluyendo un agua. Viene Anoyalotilis, activa Shadow Fusion enviando 2 para invocar otra Anoyatilis. No se llama Anoyalotilis, sino Anoyatilis. Efecto de Hound, pasa defensa, efecto de la otra. Va a recuperar lo que es la trampa, coloca, pasa a Enfei, se coloca boca abajo de vuelta por efecto de la trampa.
Ahora, uy, ojito, efecto del bicho este va a remover para resaltar que efecto de Sisma remueve para invocar de modo especial a Grista, pero no tiene cartas en mano. Y ahora envía al cementerio gracias a lo que es el efecto de la Schism. Ahí va a devolver lo que es el Shadow Fusion. Solitario se invoca a modo normal, ahora invocando a Espada Fantasmal Shiranui. Efecto se remueve, se tributa para invocar de modo especial a ambos. Entra a fase de batalla, va a romper a Grista. Efecto de Grista, va a devolver, ojo, la equipo que le permite invocar por fusión. Pega con el otro efecto de la trampa, le da defensa, ojito, efecto de la otra. 300 puntos de daño, no puede ser destruida por batalla, no puede ser destruida por batalla, pasa a Enphase. Dios mío, ¿qué es esto? Apcalon en posición de ataque, activa la magia de equipo. ¡No! ¡Se la llevó! ¡Hizo Shikinaga! Ahora ya no tiene su líder de defensa. Efecto de la fusión y efecto de Apcalon puede buscar del mazo y devolver a la mano y toda esta cuestión, pero va a devolver núcleo. Sisma va a remover 2 para invocar a Construct. Ahora Construct efecto va a enviar al cementerio lo que es núcleo. Núcleo efecto va a devolver a la mano la trampa esta que les está dando ataque y que le está dando bastante vida. Coloca una dentro de fase de batalla. Efecto lo va a romper porque está combatiendo. Ahora pasa a Enphase. Draw Phase, Standby Phase, Main Phase. Hace una invocación de enlace de Yukiona, la Mayakashi de hielo. Efecto de Sisma, va a remover 2. Hace otra Anoyatilis. Efecto, va a enviar al cementerio el monstruo enlace. Asesino Revengamiedo envía al cementerio lo que es, ojito, el Valerdrock. Shekinaga descarta para negar. Ojito, núcleo va a devolver a la mano. Digo, se están pasando muchas cosas en este duelo. Va a remover, remover un zombie para invocarse de modo especial. Efecto 1 y efecto 2 va a devolver al campo lo que es la espada fantasmal Shiranui. Ahora Puru le va a dar ataque 3700. Se rompe el efecto. Yoko va a remover para invocarse de modo especial de vuelta al campo. Ahora Yoko efecto va a romper por fin esa Anoyatilis. Efecto de Anoyatilis recupera el núcleo. Le va a pegar a Construct, Construct efecto lo va a romper. Efecto de Tengu, va a remover para invocarse de modo especial. Tengu efecto ahora, va a romper el back. Entra a Main Phase 2, efecto de espada fantasmal. Va a tributarse para invocarse e invocar de modo especial 2 del Vanish. Y pasa a Enphase, tiene un Jaco Bolan que puede ser interesante. Activa el campo, maldición de la prisión de los Shadol. Tsuchigimo va a remover para invocarse de modo especial. Efecto de Tsuchigimo, efecto de Shekinaga, va a descartar lo que es núcleo. Núcleo efecto, va a devolver lo que es Sisma. Y ahora efecto de Oboroguruma, remueve para invocarse de modo especial. Y efecto de Oboroguruma pasa a Enphase colocando solo una carta. Bien. Cambio de turno. Dios mío, este duelo está demasiado largo. Efecto Shiranui solitario va a enviar a este bicho. Efecto de lo que es la Shekinaga enviando el Shadow Fusion. Efecto de Mezuki remueve para invocar de modo especial. Sisma. Grista, Grista puede enviar al cementerio lo que es el Jaco Bolan. Y ahora invoca de modo especial al Gashadokuro. Gashadokuro efecto y cadenado Yuki Musume enviando al cementerio. Monster Reborn va a invocar de vuelta a ese Unizombie. Efecto de Unizombie, descarta para subirle level, efecto de Unizombie, descarta, envía para subirle level a él, efecto de la Banshee del Necromundo, ahora activa Mundo Zombie, esto puede ser importante, Tsuchigumo se va a invocar, Tsuchigumo, perdón, se va a invocar de modo especial, Grista va a devolver lo que es el núcleo a la mano, pasa Enphase, ¿cuándo se va a acabar este duelo? Ok. Efecto del Balardrox, se va a invocar de modo especial en la Standby Phase porque controla una magia de campo. Y ahora tiene una Negate, pasa a fase de batalla. Ahora, ojo, eso lo puedo haber negado. Efecto del Yoko, se va a invocar de modo especial removiendo uno del cementerio. Efecto de Escudera, va a buscar y va a robar y a descartar una. Call by the Grave. Coloca Call by the Grave. Mezuki efecto va a invocar a lo que es Unizombie. Unizombie efecto va a seleccionarse a sí mismo, pero ahora va a negar con Shekinaga. Sin embargo, ahora el Balardrock niega ese efecto. Hace a Saga Shogun. Por fin, efecto de Saga Shogun. Remueve. Ahora tiene un huevazo de ataque. Efecto de la Construct. Rompe Saga Shogun. Efecto va a invocar. Va a devolver al cementerio, perdón. Yoko se va a destruir. Efecto de Tengu. Se va a invocar de modo especial removiendo. Ahora cadena 1, cadena 2 de escudera. Va a robar una. Va a descartar una. Efecto del otro. Va a romper el campo. ¿Qué es esto? Efecto de Yuki Musume. Tiene la Floodgate. ¡No! Se está quedando sin mazo, por cierto. 13 cartas a 11. Ok, Pot of Avaris, Dios mío, devuelve 3, devuelve 5, perdón. Call by the Grave va a remover a la Construct, ya no resuelve esa Avaris. Entra a fase de batalla, le pega con la nena esta, rompe. ¿Qué es este duelo? ¿Qué carajo es este duelo? Balardrock efecto en la Standby Phase, se va a invocar de modo especial. Ahora necesita activar un efecto para remover esa Construct o la Shekinaga. Puede negar y puede remover. Entra a Main Phase, End Phase, ¿por qué no activas efectos, Dios?
Draw Phase, Standby Phase, Main Phase, Battle Phase, va a pegar con Construct, va a romper, efecto de Shekinaga, bueno, con Shekinaga va a romper a otro, pasa a End Phase. Shekinaga, sin embargo, está en posición de ataque y eso puede ser peligroso para el usuario Arcturus. Va a pegar con Balardrock, efecto de Shekinaga, va a devolver Core del cementerio a la mano, va a pegar, efecto de Construct, lo va a romper, efecto de Tsuchigumo, va a remover para invocar modo especial, ahora efecto, y luego va a encadenar Shirano y Solitario para devolver al campo lo que es la espada fantasmal. Ojo, efecto de Gosuki, se va a remover uno para invocar de modo especial de la mano, si mal no recuerdo. Efectivamente, Unizombie va a pegar, Construct va a romper, efecto de Unizombie. Efecto de Balardrock, por fin va a remover y ahora envía al cementerio. Efecto, le va a dar ataque enviando a Blossom al cementerio. No sé por qué agiliza tanto el mazo, pero bueno. Dios mío, coloca cuatro cartas y termina turno. Esto no se acaba. Hydralander Orbital, Unizombie efecto. Luego Balardrock va a remover. Removió su propio zombie, viene el Omega, que hace rato no lo veo, núcleo se va a invocar de modo especial, y ahora Omega se va a remover junto con una carta en su mano. Entra a fase de batalla, le va a pegar al núcleo, núcleo efecto, no activa efecto. Porque no fue enviado por efecto, es cierto. Invoca de volteo a Squamata, va a negar este efecto, pasa a End Phase. Yurajao, que esta lo destruye, ¿no? Squamata destruye. Sí, yo hubiera activado efecto removiéndolo. Entró a fase de batalla, le pega con el Omega. Omega efecto, se va a remover y ahora Balardrock va a remover y luego Núcleo se va a invocar de modo especial y va a remover por fin la face down, que era Wendigo. ¡Monster Reborn! ¡No! Todavía tiene dos en el extra deck. Ok, pega con el vaciado Gel Sombrañeca. Roba tumulto, efecto de Balardrock, la Floodgate de la Grave Diggers, va a devolver Omega, otra Cisma, no te sirve de nada, pega con Omega, coloca dos cartas, termina turno. Ese es el duelo más putamente largo que he visto. Balardrock vuelve a invocarse de modo especial, ahora efecto de Omega, va a devolver en la Standby Phase al Jacob Bolan, efecto de Omega se va a remover y ahora efecto va a remover ese bicho. Sin embargo, Omega se va a remover, o sea, no hay daño este turno. ¿Qué coño está pasando? Le quedan dos cartas a ambos jugadores. Va a pegar. Por fin, Battleface, Dios. Por fin. Por fin se acabó este duelo. Por fin. Eso fue una tortura. Por fin. Perdón, Krasmer, es que... No mames. ¿Cuántos turnos duró esta? ¡31 turnos! No, no, no. Perdón, no voy a ver otro duelo tuyo. Bueno... Voy a ver este que dura 18. 18 motherfucking turnos. ¿Por qué duran tanto estos turnos? Maldición. Quería ver a tres personas y ahora, para no hacer el video tan largo, tengo que ver a dos. Ah, ¿por qué tienen turnos tan largos? No puedo creer esto. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a ver el duelo Mayakashi. Sin embargo, no quita que el mazo Mayakashi que usas está 10 de 10, mi compadre. Vamos a ver el rival. Ojo, Mound of the Bound Creator, colocando dos cartas y termina turno. Vamos a ver, robó al Samurai, coloca dos, normal de Samurai, ni siquiera combate. Coloca una carta, termina turno. Vamos a ver, cambio de turno, roba la magia esta, normal de espada fantasmal Shirano y hace una invocación de sincronía de Saga Escudera, efecto de Saga Escudera, va a remover para romper el back, efecto de Samurai. Efecto del montículo, va a buscar lo que es Obelisco el Atormentador. Va a devolver a la mano por el efecto del otro a la espada Shogun. Oh boy, Escape Ghost. Va a invocar cuatro tokens. Ok, ojito con eso. Pasa a End Phase. Activa Limo Reflecta Metal. Este turno se me hace muy similar a uno que vi hace poco precisamente de este campo. Sin embargo, es diferente porque invoca al dios egipcio Limo. Ahora invoca por tributo a Obelisco el Atormentador. Y ojito que va... Ok, lo rompió con la trampa. Pega 4000 con Obelisco. Lo deja tiritando con la mitad de sus puntos de vida. Si no hace algo, Krasmer va... ¡Ojo! Shirano y Solitario es muy bueno. Viene Invierno Mayakashi. Shirano y efecto se va a tributar para invocar de modo especial a Daki. Y pasa a End Phase. Ahora, Monster Reborn para revivir al dios Limo Egipcio. Que efectivamente se va a invocar de modo especial. Y esto puede significar el final. Sin embargo, todavía tiene el tumulto. Entra a fase de batalla. Pega. Pega. Y aquí activa Metamorfosis, perdón. Para invocar de modo especial a Daki, va a pegar con Obelisco. Pasa a Main Phase 2, End Phase y Shishi World Play. Vamos a ver turno, Draw Phase, Standby Phase, Escudera es muy buena. Normal de Escudera, Escudera Afecto, invoca de modo especial a Espada Fantasmal Shirano y el otro. Hace a Saga Samurai en defensa y pasa turno. Tiene tumulto en mano, sin embargo.
Pega, pega 3900. ¡Uy! Quedó vivo por 100. No puedo creerlo. Ok, Drawface. ¡Ah! Samsara. Samsara es muy buena en este caso. Ojito, normal para. Perdón, sí. Va a hacer al Shiranoizaga Shogun. Remueve, creo que esa. Ojito, y el efecto del otro. ¡Oh, cruce de almas! Ah, bueno, cuenta como tres tributos, sí, señor. Efecto de solitario va a devolver al campo lo que es el Saga Samurai. Ok, supremacía, entra a fase de batalla, le pega a lo que es el Ra, Limo Guardián en mano. Ok, este duelo está interesante. Este duelo está bastante interesante. Raigeki, no, tiene Samsara. Ok, vamos a ver, no recibes daño, bien, está bien en ese momento. Dios Egipcio Limo. Efecto de Limo, va a buscar, bueno, la magia está de Ra y pasa turno, vamos a ver. Oh, efecto, selecciona dos y va a devolverlos para robar una carta. Normal de Amo de Espíritus, luego activa Tumulto para invocar de modo especial al, bueno, al bicho este, al, ¿cómo se llama? Al Saga Escudera. Ojito que se está encombando, efecto de Saga Escudera, remueve para romper a ese Limo. Y pasa turno, Drawface, Standby Face, Main Face, sigue con, ojito que sigue con Síntesis, que va a remover para no recibir daño, está bien, de todas formas destruye, End Face, vamos a ver. Ok, efecto de Síntesis, no, de, ustedes entienden. Normal Zoom de Hajun, efecto invocado de modo especial de Aki, viene lo que es Oboro, esto va a gatillar el efecto de Aki, que se va a invocar de modo especial para seguir escalando, en esta ocasión, en su Chigumo. Daki se invoca de modo especial hacia Tengu ahora. Daki se invoca de modo especial. Ahora puede escalar en el otro, el que presiona calavera. Ah, no, va a ser a Yoko primero. Ahora Daki se va a invocar de modo especial. Viene otra invocación por sincronía. Gashado Kuro. Viene Daki otra vez invocado de modo especial. Y ahora hace a lo que es Yuki Onna, el Mayakashi de hielo. Viene Daki invocándose de modo especial. Y pasa a End Phase. Ok, cambio de turno. Draw Phase, Standby Phase, Main Phase. Cántico Antiguo, va a activar Síntesis removiendo al Daki, esto le va a permitir buscar al dragón alado de Ra, activa Revelación del Milenio, activando efecto, vamos a ver, devuelve Monster Reborn y ahora puede revivir a Ra este turno, no, pero va a revivir a lo que es el Limo. Egyptian God Slime, igual ya activa efecto de la trampa, lo que significa del Samsara, no tiene daño este turno, Slifer. No hay daño este turno, le rompe la Yuki Onna, esto gatilla Gasha Dokuro, removiendo uno para invocarse en modo especial. Cadena 1 Slifer, cadena 2 Gasha Gokuro, cadena 3, cadena 4 Tumulto, Dios mío. Envió al cementerio a Slifer porque tenía el menor ataque. Wow. Efecto de Samsara, devuelve 2 para robar una. Normal de Escudera, Escudera efecto invocado en modo especial, la espada fantasma Shiranui. Viene Saga Escudera efecto, va a romper el back, entra a fase de batalla, por fin se quita ese obelisco, pega 2400 y deja tiritando a su adversario. ¡Wow! Le está sabiendo dar la vuelta al juego. Pasa a End Phase, efecto de Síntesis, va a devolver dos para robar una. Estilo, éxito estilo Shiranui. Efecto de la Samsara, devuelve dos para robar una carta. Normal de Shiranui solitario, efecto se tributa y ahora es GG well play. Dios mío, le supo dar la vuelta a Krasmer a este duelo que la verdad estaba tan apretujado. Vería este, pero es que hubiera 20 turnos, chicos, y creo que ya el video quedó bastante largo. Sin embargo, muchas gracias a Krasmer y pues al anterior usuario que nos hizo esta donación. Gracias por habernos dado sus IDs. Y chicos, espero les haya gustado este video. De verdad, disculpen si fue muy largo. No esperaba que tuviera tantos turnos. Creo que tengo que mirar ese tema antes de ver los duelos. Sin embargo, muchas gracias por ver, un saludazo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye bye.